Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un videito que me han estado pidiendo bastante en el canal, el cual es cómo ponerle el slider a la Rocketman Sport 250. Hay que recordar que la Racing y la Sport pues, básicamente son lo mismo, entonces pues este video lo puedes usar para las dos motocicletas. Antes de comenzar, hay que aclarar que hay sliders universales que básicamente le quedan a cualquier moto y sliders específicos que también le quedan a ciertas motos, no a todas. Entonces tú tienes la tarea de identificar qué motocicleta tienes y así, y a partir de ahí pues, sabrás qué slider le queda, si es un universal o tienes que buscar alguno en específico. Si tienes la Sport o la Racing, pues básicamente son sliders universales, nada más decidir pues cuál es el slider de tu gusto. Sin más que agregar, pues los invito a que se suscriban al canal, dejen su guapo y sexy like y que me sigan en la página de Facebook, porque por ahí respondo las dudas que tienen en algunos otros videos, los respondo más rápido por Facebook. Comenzamos. Bueno amigos, pues a diferencia de lo que muchos pensamos, que el slider viene completo, pues no. Viene en dos partes. Vamos a desarmarlo para que vean cómo viene y cómo es que se instala también. Aquí trae su tuerquita y esta especie de ángulo que trae aquí para mantenerlo al cuadro de la moto. Entonces vamos a quitarlo. Y así es como viene un slider. Ya en la parte de frente de la moto ya se ensamblaría y se atornillaría. Así que les voy a enseñar qué es lo que tenemos que hacer para instalar el slider. Para poner el slider es importante quitar. Bueno, esta es la tuerca que tenemos que quitar, que es aquí donde se va a asentar el slider, y aquí es donde se va a abrazar. Con esa U que les mostré, es aquí donde se va a abrazar. Aquí. Entonces ya instalado, les voy a enseñar cómo se ve. Ahorita nada más hay que quitar este tornillo. Vamos a hacerlo. Para quitarlo vamos a usar un dado de 12 milímetros. Para que, por si luego tienen la duda de que... Oye, ¿qué medida es? 12 milímetros. Entonces lo vamos a quitar. Y ya que lo quitamos, bueno, quitamos la tuerca, pues quitamos el tornillo. Así es como se ve, todo opaco y como tierroso, pero es por el cambio de temperatura que está, como está cerca del motor, es el cambio de temperatura. Ahora, ya que tenemos este tornillo, tenemos que ir a una casa de tornillos o a la ferretería a comprar otro tornillo más largo. Este lo pedí como 3 centímetros más largo que el que trae, con una tuerca de seguridad y una rondona de presión, es lo que vamos a usar para meterla. Así que vamos a ahora montar el slider, la base del slider, para ya empezar a que agarre forma esta moto. Así que vamos a instalar el slider, vamos a meter el tornillo hasta el otro lado. Aquí va a estar la cosa porque va a estar difícil con una sola mano. Entonces, cole, aquí mi camarógrafo y asistente me está ayudando. Esta U la vamos a usar para abrazar el cuadro de la moto y a su vez abrazamos aquí el slider. Como les decía, a una mano es más difícil. Ahora pues vamos a tratar de instalar la otra parte. Ahorita está todo flojo, pero básicamente lo que queremos es primero armarlo y ya después lo apretamos. Aquí ponemos la tuerca de seguridad con antes una rondana de presión. Ajá, inclinamos la toma breve. Ahí es que se ve aquí, va saliendo. Ahí está. Y para ya sostenerlo completamente,
Vamos a pasar aquí al frente, a unirlo de aquí con este tornillo. Ahorita, como les digo, todo está flojo, pero ahorita lo apretamos y va a quedar. De lujo. Antes de que nos caiga la rata. Ahí está. Como pueden ver, aquí ya entró el tornillo. Y ahora pues ya le ponemos su tuerca. También una tuerca de presión. Y a su vez aquí abajo. Uy, se cayó la tuerca. Bueno, aquí la U. Como les decía, aquí la U es la que tiene que entrar para hacer la mayor, el mayor soporte, casi, porque va al cuadro directamente. Bueno, pues ya está aquí el tornillo, la U, y por este lado pues ya está montado este tornillo. Entonces ahora nada más vamos a apretarlo para que ya agarre forma y se vea todo excelente. Dale. Entonces tenemos que apretar la tuerca principal, que es la que va pegada al motor de la motocicleta. Ahí está. Nomás al llegue. Primero hay que apretarla al llegue nada más, para al final ya ir alternando entre los tornillos de aquí y el de la U que va aquí adentro, para que entre este tornillo y el de la U que está aquí adentro, para que no quede apretado por un solo lado y vaya a quedar chueco. Una vez que ya pusimos el tornillo de abajo, hay que también tener en cuenta esta U para que quede derecha y no quede chueca, y hay que apretarlos alternadamente, uno de allá, el de allá y el de acá, el de allá y el de acá, para que no quede más metida de un lado que de otro. Entonces hay que irle dando parejo para que apriete bien y quede derechita. Bueno, y pues ya estamos alternando aquí a una tuerca, unas tres giros y tres giros para que el apriete sea parejo, y pues ya casi está. Ya una vez apretado aquí, restaría solamente apretar este tornillo de acá y listo. Pero recuerden irlos apretando simultáneamente para que no, a la hora de que esté todo apretado, no quede chueco. Porque si aprietas primero este de aquí hacia el 100, puede quedar chueco, y a la hora que necesitas mover de este lado para que coincidan los agujeros, es más difícil, porque ya está bien apretado aquí, ya está muy duro. Entonces tendrías que volverlo a aflojar para poder poder trabajar acá. Entonces este se aprieta al llegue y estos tuercas se van apretando simultáneamente. Bueno, y una vez que ya hemos apretado estas tuercas alternadamente, esta de aquí y esta de allá, ahora solo resta apretar este tornillo. Así que vamos a ello. Bueno, y una vez que ya terminamos de apretar esta tuerca, y que a su vez ya hemos apretado estas otras tuercas de aquí del, que van aquí en la U, estas ya están apretadas, y apretamos esta ya también, pues así es como se instala el slider de la moto Rocketman, para la Rocketman, y así es como se ve. El slider ya le da otra apariencia.
Les voy a hacer unas tomas para que lo vean mejor. Y bueno amigos, pues ya vieron cómo se instala el slider en la Rocketman Sport 250. Está súper rápido, en menos de 15 minutos pues ya lo instalaste. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartirlo con alguien que necesite instalar su slider. Síganme en la página de Facebook, que ahí respondo más rápido todas las dudas o algunos comentarios que luego me dejan aquí en los videos. Los respondo más rápido por Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Buenas rutas.